doctor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es el nene, doctor. Si soy un problema, me voy. ¿Cómo te vas ahí? No. Quiero decir que el nene el problema lo tiene en la boca. Muy bien, vamos a revisar, Sandra, por favor. Sí, sentate en el sillón, lindo. Gracias, tesoro. No, le estoy diciendo al nene, señor. Ah, sí, perdóneme. No, ¿sabe qué pasa? Que me acordé que yo después también me tengo que tratar, ¿vio? Cuando le cuente a mamá, te vas a tener que tratar, pero los chichones, vos. ¿Qué le vas a contar a mamá? ¿Qué le vas a contar a mamá, botonazo? No se puede ser tan botón. Si no cerras la boca, te voy a agarrar el tono y te voy a perforar de lado a lado. A ver. Vamos a ponerle el baberito para que no se manche. ¿Y encima esto? ¿Se creen que soy un boludo? ¿Se creen que sos un bonachón? ¡Un cliente muy bonachón! A que lo van a atender correctamente, ¿no es cierto, doctor? Bueno, que lo vamos supuesto. A atender. Además es un chico buenito, ¿no es cierto? Es una simpatía barra. Abra la boquita. Sin ruido, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una muela partida? ¿Cómo fue? Quise abrir una botella de cerveza con los dientes. Sandra, ¿prepare la inyección? Bien, doctor. No, que ella no me dé la inyección. No tengas miedo, no tenés que bajarte los pantalones, Borromeo. La inyección te la ponen en la encía. ¡Menos que menos! Sentate acá. Parece que aquí hacen falta unos mimitos. Dijo bien, enfermera, porque este chico, mire, no me hace más que lío, créame. Lo estoy diciendo al nene, señor. Vení, mi amor, relájate un poquito. ¿Qué, me lleva para el relajo? Amigo, vaya con la señorita. No se preocupe, señor, todos los chicos son así. No, mi hermano tiene dos que son normales, doctor. Quiero decir normales. Cuando van al dentista no hacen tanto escándalo, ¿se da cuenta? No, cuando se tranquiliza el chico haremos el trabajo, ¿sí? Ojalá sea pronto. ¿Qué tiraste ahora? ¡Ah, se cayó este molde! ¿Y cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? Vení para acá. ¡Ufa las garotas! ¡Venga para acá! No, porque me vas a pegar, no. No, te voy a regalar el Benmoral de oro. Vení para acá. No se preocupe, es un simple molde, señor. No, perdóneme, doctor, pero este hoy le tiro un molde y el día de mañana es capaz que le derrumba la facultad de odontología y yo como padre tengo una vez una obligación, encauzarlo, corregirlo, encaminarlo para que el día de mañana nadie lo señale con el dedo diciendo, y va Borromeo Sampirulo, el hijo de... Eso sí. Sé que tengo que hacerlo con tranquilidad, mesura y serenidad. Bravo. ¿Borromeo? ¡Vení que te reviento, eh! Miren lo que hago con el babero. Eso para que aprenda a no ser destrozón. Yo no sé a quién sale este chico, doctor. ¡Pero señor, mire todo esto! ¡Ahora no puedo atender a nadie! Por nosotros no se preocupe y por el nene menos, doctor. ¿Cómo que no hay mi muela? ¿Tu muela? Si vos cerraras la boca, ni se notaría que está rota. Vamos, Borromeo. Perdón, señorita, no me dio turno para la semana que viene.